Hola, soy Sergio y hoy te quiero mostrar cómo hacer compost en tu casa. Les muestro los elementos que se pueden utilizar para compostar. Principalmente es todo lo que sea desechos vegetales de la cocina, o sea, desechos vegetales y sin cocinar. Todo lo que es cáscara de fruta, cáscara de hortaliza. El único elemento animal que se coloca es la cáscara de huevo, la cual yo la trituro un poco para que no quede la cáscara entera y se vaya compostando un poco más, en forma más rápida. Esto sería lo que es el material húmedo. Después, como material seco, se pueden colocar hojas de árboles secas o cualquier residuo seco que uno consiga, siempre que sea vegetal. También se pueden agregar lo que es restos de poda, tanto verde como seco. Podemos agregar cartón, siempre y cuando no tenga ningún adhesivo de plástico. Todo lo que sea cartón, si es sin impresión mejor, pero si tiene alguna impresión no le daría mayor importancia. Y por último, algo que podemos agregar, pero no en gran cantidad, es ceniza. Los restos de ceniza que vayamos teniendo y colocándolos, pero muy poca cantidad, para que no se apelmace y no perjudique la compostación de los demás elementos. En el caso de tener algún hogar o alguna salamandra que produce en invierno mucha ceniza, les recomiendo que la vayan juntando y durante el año la vayan agregando, pero de a poco, un poco por vez. Bueno, para poder hacer el compost, lo que necesitamos primeramente es elegir un lugar y dónde poder depositar los residuos para que se vayan compostando. Yo les muestro lo que tengo yo, que es un receptáculo de madera que en la parte inferior le puse una pila de ladrillo para poder retirar desde ahí el compost cuando lo necesito. Es decir, voy sacando los ladrillos y desde ahí tengo acceso al compost para poder retirarlo. Lo ideal es que sea sobre la tierra hecho para que de esa manera el exceso de líquido que vaya formando el compost no se encharque y se vaya absorbiendo en la tierra. Y también las lombrices, todos los insectos que hay en la tierra van ya subiendo hacia el compost para poder ir trabajando sobre él. Acá el receptáculo que tengo yo lo tengo dividido en dos. En una parte voy tirando todo el desecho domiciliario. Ve acá está todo lo que es los desechos verdes de la cocina. Hay algo de cartón también. También cáscaras de huevo, papel de servilleta. Bueno, eso ya es con lo que le estuve mostrando antes, que es lo que se necesita para armar un compost. Y en la otra mitad tengo lo que ya fui colocando anteriormente y no le fui agregando más material. Es decir, que se fue compostando. Fíjense cómo fue disminuyendo el volumen. Este sector estaba lleno como este. Y en el término de un par de meses ya se compostó todo y disminuyó bastante el volumen. Ahora yo, como llegué a este sector a un volumen ya bastante importante, lo que hago en este sector lo dejo quieto, no le agrego más ningún material. Y lo que voy a hacer es, en este sector, sacar todo el compost que se formó, dejarlo vacío y el material que voy obteniendo lo voy agregando en este lugar. Y así, en el término de un par de meses, va a pasar que este lugar va a estar lleno de material nuevo compostándose y este otro lugar ya va a estar todo compostado, listo para retirarlo. Ese sería el ciclo. Si ustedes, en vez de que tengan un lugar
dividido en dos, como lo tengo yo, pueden hacer dos receptáculos distintos, también sería mejor y van a tener más capacidad para compostar. Uno para ir agregando lo que va, los residuos que van, se van originando, y el otro dejarlo quieto que se vaya compostando. Es conveniente por lo menos una vez a la semana ir revolviendo la pila de compost que uno va formando, para que de esa forma se pueda ventilar, se pueda airear bien y no forme malos olores. O sea que lo que trabajen sea la bacteria aeróbica y no la anaeróbica, que son las que producen los malos olores. Así que eso, como mínimo una vez a la semana, darle una pequeña revolverlo un poco para que se ventile. Bueno, y ahora lo que voy a hacer va a ser extraer todo este compost que ya se formó. A medida que voy retirando el compost, lo voy zarandeando. Así voy separando las partes que todavía no están compostadas, que quedan más grandes, y dejo bien zarandeada la parte que voy a utilizar. La parte que no pasa la zaranda la voy poniendo aparte para después la vuelvo a poner en la compostera para que se siga compostando. Acá mire la cantidad de lombrices que hay. Toda esta lombriz voy tratándola de sacar y devolverla al compost para que sigan trabajando. Bueno, ya terminé de zarandear todo el compost y esta es la cosecha que obtuve. Toda esta bolsa de compost es lo que conseguí. Como ven, no se puede diferenciar nada de lo que uno colocó. No se puede diferenciar lo que es hoja, lo que es cáscara de fruta, cáscara de papa. Lo único que se puede distinguir es la cáscara de huevo, que no se alcanza a compostar del todo y siempre quedan algunos restos. Pero lo demás no se descompuso de tal forma que no se reconoce lo que es. Y así como quedó la compostera, quedó este sector completamente lleno de los residuos que fui juntando y este completamente vacío. Así que ahora lo que yo hago es, a este sector no lo muevo más, lo dejo así que se vaya compostando, en un 2 o 3 meses se va a compostar todo. Y voy rellenando este sector con los residuos. Cuando este sector esté completamente lleno como el otro, lo dejo, cambio el proceso, lo dejo que se vaya compostando y hago la cosecha en el otro sector.
Aquí les muestro los restos que accidentalmente fueron al compost y ahora yo lo tuve que retirar. Por ejemplo, hilos plásticos, que esto generalmente a veces hay atado de alguna verdura que viene envuelto en hilo plástico y uno sin querer lo manda al compost. Algún resto de nylon, la tapita de alguna botella. También cosas que uno es difícil de evitar de enviar, de mandar, son etiquetas, que generalmente muchas frutas vienen con alguna etiqueta que son plásticas y no se descomponen. Y también del orgánico, lo que hay son carozos, que estos son elementos que yo, si bien son orgánicos, dejé de utilizarlo para el compost, porque son de muy difícil descomposición. Así que yo tanto los carozos de fruta como las cáscaras de maní no las incluyo en el compost porque tarda muchísimo en descomponerse. Uno va zarandeando compost tras compost y sigue estando, cada vez va juntando más carozo y más cáscara de maní y nunca se llegan a compostar. Bueno, le quería mostrar esto para que vean los residuos que uno puede obtener cuando termina de zarandear el compost. Bueno, esto es todo lo que tenía para mostrarles sobre la elaboración del compost, o por lo menos cómo lo hago yo, y espero que le haya sido de mucha utilidad. Y bueno, si les gustó el video, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chao.